Sí, hola, sí. Ah, sí, hágala pasar, sí. Buenas tardes, doctor. Ah, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo está usted? Pase, por favor. Gracias. Siéntese, sí. Tiene muchas cosas acá. ¿Dónde puedo acomodar el grabador para que no moleste? Aquí. Apóyelo aquí, por favor. Muy bien. Aquí nomás. Gracias. Estaba arreglando un poco todo esto. Si usted puede esperar. Puedo esperar. Gracias. ¿Le molesta si utilizo este sillón? Bueno, por favor. Yo siempre pensé que los periodistas andaban con el tiempo justo, ¿no? Generalmente es así, pero este no es el caso. Además, llegué antes porque sé de su puntualidad y no quise empezar mal. Ah, sí, sí, claro, es casi una manía. Permiso. ¿Su último día en el centro de investigaciones, doctor? Bueno, no. No, todavía falta arreglar algunas cosas. Bueno, lo que falta lo haré en carácter de consultor. Pero ya no tiene ningún sentido quedarme en este despacho. Creo que aprovecharán para reacondicionarlo. Para recibir a su sucesor con todos los honores. ¿Le molesta si fumo? No, no, por favor. Gracias. Bueno. Asusta un poco ese aparatito, ¿no? Depende con qué se lo cargue. Así es inofensivo. Mm. ¿Quiere que empecemos hablando un poco de estas cosas, doctor? Perdón, perdón, ¿de qué cosas? Bueno, de estas cosas. Bueno, pero es que no tienen importancia, son cosas personales. Precisamente tienen que ver con usted. Sí, pero solamente conmigo. Oh. Debo estar lleno de polvo. 18 años de polvo, ¿no? No tanto. Alguna vez creo que deben haber limpiado. ¿Le molesta el grabador? Si prefiere, podemos charlar un poquito antes. Está bien, sí, pero no sé de qué. Bueno, de todo esto, o de lo que usted quiera, simplemente para entrar en clima. Ah, le agradezco la deferencia de haberme conseguido esta nota, ¿eh? Bueno, es que no me quedaba otro remedio. No lo hubiera hecho de no sentir que todo esto había ido demasiado lejos. ¿Todo esto, doctor? Sí. Creo que se ha hablado demasiado, ¿no? Conjeturas, suposiciones, y algunas creo que muy mal intencionadas. Convengamos que no fue un invento del periodismo, profesor. Usted renuncia justamente cuando el doctor Arregui vuelve al país después de 10 años de exilio y cuando se le ofrece la presidencia de este centro de investigaciones. Cargo que se supone le correspondería a usted. Entonces son dos científicos que aparecen enfrentados. Perdón, creo que usted está equivocada, no es así. ¿Qué me va a decir, que es pura coincidencia como las películas? Perdón, yo no tengo facilidad de palabras. Hablo muy mal. Me cuesta hacerme entender. Claro, no soy actor ni político. ¿Para usted actor y político es la misma cosa? ¿Ve? ¿Se da cuenta? Por eso yo nunca quise hacer declaraciones públicas. Siempre se termina diciendo lo que no se quiere. Tranquilícese, doctor. Acá tenemos el grabador, que es una especie de testigo. No, es que no me refería a eso. Yo no tengo miedo a lo que usted escriba. ¿No? No. Tengo miedo... Ah, perdón. No es nada. ¿Tiene miedo? Sí, tengo miedo a lo que... A lo que uno puede llegar a decir sin querer. No, que eso es grave. Eso es como tener miedo de uno mismo. Sí. Lo que pasa es que a veces uno se sorprende de las cosas que puede hacer o decir. Uh-huh. Claro, después uno se arrepiente, pero ya es tarde. Por eso creo que el silencio es una buena defensa. En este caso, usted decidió romper el silencio, doctor. Por eso estoy aquí. Sí. Pero fue casi como inevitable, ¿no? Todo este ruido,
este ir y venir de versiones, de trascendidos, no han hecho más que enfrentar a dos científicos que lo único que han hecho es trabajar en el campo científico. ¿Usted y el doctor Arregui? Sí. Sí, el doctor Arregui y yo, sí. Uh-huh. Ah, perdón, ¿un café? No vendría mal. Permiso. No sé si usted sabe que el doctor Arregui y yo empezamos juntos. Esto hace casi 20 años. Sí, lo sé. También sé que se distanciaron notoriamente. Bueno, eso tampoco es exactamente cierto. No nos distanciamos. Tuvimos distintas propuestas. Trabajamos en distintos campos de la investigación. Qué curioso. Según los datos que yo recabé, tengo entendido que ustedes se distanciaron y no precisamente por motivos científicos. Qué cosa, ¿no? Es terrible. ¿Terrible, doctor? No estoy grabando, ¿eh? Mejor. Nada de lo que estamos hablando eran las declaraciones que yo pretendo hacer. Yo ya le aclaré que no pienso publicar nada que usted no autorice. Eso espero. No estoy en actitud de casa, profesor. Simplemente quiero informar. Está bien. Sí lo hace. Gracias. Usted dijo terrible. ¿A qué se refería, profesor? Y bueno, pensaba. ¿Sí? Si pensaba es como... No sé, si de pronto un grupo de gente se hubiera dedicado a ampliar viejas instantáneas de la vida de uno. Cosas olvidadas que no tienen ninguna importancia. Cosas pequeñas. ¿Cosas pequeñas, profesor? Sí, pequeñas. Y ahora se agrandan, toman una dimensión que... Porque para un científico, todo lo que no tiene nada que ver con su trabajo son cosas pequeñas. Doctor, usted sabe que yo soy periodista hasta la médula. Uh-huh. Y con lo que acaba de decir me siento involucrada. Perdón, no entiendo. No. Y aparentemente usted nos está acusando de ser tendenciosos. Parece que nosotros quisiéramos exaltar lo que nos sirve a nosotros porque nos sirve a nosotros simplemente. Perdón, me parece que estamos hablando idiomas distintos. Claro, usted es periodista y el doctor Arregui y yo somos científicos, claro. El doctor Arregui y usted son científicos y en este momento, por causas que nosotros no inventamos, aparecen enfrentados. ¿O me va a decir que no hay una especie de rivalidad entre ustedes? ¿Rivalidad? Uh-huh. No, perdón. Perdón, señora, no es así. No use palabras que suenan, no sé, a enemigo. No, yo dije rival, no enemigo. Que casi no tienen diferencia, suenan a lo mismo. Yo tengo claro que rival y enemigo no significan lo mismo. Bueno, yo me refería a lo que puede pensar el público. Ah. Sí. Y bueno, creo que se ha escrito desaprensivamente, ¿no? Cargando las tintas. Nos han usado. ¿Usado, profesor? Sí, usado, sí. Enfrentado. Somos el que ahora puede volver y el que se quedó. ¿El que se quedó? Y nadie piensa que para dos científicos los únicos enemigos son las bacterias y los virus. ¿Los únicos? Sí, los únicos. Lo demás... Sí, lo demás, doctor. Lo demás no cuenta. A mí me parece que lo demás, como usted dice tan simplemente, es la vida, profesor. Sí. Sí, o lo poco que queda de la vida. ¿Se autocompadece? No, por favor. Por favor, no, lo digo orgulloso. Yo me he dedicado a la ciencia y lo he hecho en forma obsesiva, excluyente. El doctor Arregui también se dedicó a la ciencia y sin embargo eso no lo impidió comprometerse con su tiempo y con su gente. Eso es un reproche, ¿no? Lo fue. Lo reconozco. No tengo ningún derecho, pero bueno, ya está. ¿Va a negarme que el doctor Arregui es un ser político? No.
No, no lo niego, no. Uh-huh. El doctor Arregui es un ser político. Lamentablemente. Perdón, doctor, ¿yo escuché mal o usted dijo lamentablemente? Perdón. Perdón, creo que estamos entrando en un terreno que prefiero no tocar. Yo creo que justamente este es el tema. El doctor Arregui vuelve al país con todos los honores, evidentemente como reconocimiento a su lucha contra la represión y la violencia. Y es indudable que este ha sido el factor desencadenante de su renuncia, doctor. Y no estoy grabando. Bueno, la felicito. Usted conoce las cosas más que yo. Yo todavía me sigo preguntando muchas cosas. No tengo su seguridad. ¿Será porque no quiere enfrentarse con la realidad? Perdón, es una suposición. Es posible. Es posible, yo no soy un pensador. Uh-huh. He pensado muy pocas cosas en mi vida. Sobre todo de mí. Mi única lucha ha sido siempre en el laboratorio, nada más. ¿Y nunca pensó en los compromisos que tenía como hombre de este tiempo y de este país? Perdón, el único compromiso que yo tengo es con toda la humanidad. Y cuando digo humanidad, no es una larga palabra y nada más. Si yo gano una batalla contra los enemigos biológicos del hombre, yo ya cumplí con mi compromiso. ¿Ya cumplió? Sí, ya cumplí. Ético, político, como usted quiera llamarlo. Doctor, ¿para usted es lo mismo trabajar para un torturador que para un torturado? Los que lucharon contra el tifus, la lepra o el cólera, jamás se preguntaron si el que era atacado merecía morir o salvarse. ¿Y usted, doctor? ¿Usted nunca se preguntó para qué tipo de hombre merece que la ciencia trabaje para él? Ya le dije que yo trabajo, no pienso. No piensa. El doctor Arregui también trabaja y no solamente se lo preguntó, sino que se enfrentó con los indignos. Perdón, creo que usted me desprecia, ¿no es cierto? Dígalo, por favor. Así todo sería mucho más fácil. ¿Usted cree que merece desprecio, profesor? No sé. No sé, pero sí lo siento como una especie de entorno. En todo esto es como si yo fuera el despreciable. ¿Mm? Despreciable. Casi el colaboracionista. Colaboracionista. No lo dicen. No lo aseguran como una verdad, pero es casi un sentimiento. Uh-huh. Esta comparación con el doctor Arregui es una especie de castigo público. No sé, es como si fuéramos las dos caras de un hombre. Usted lo dijo, no yo. Es que usted lo piensa, señora. Yo creo que hay dos maneras fundamentales de ser hombre. Y por supuesto, elijo la del doctor Arregui. Sí, claro. Es evidente, sí. Doctor, yo tengo una posición tomada, no se lo oculto. Pero tranquilícese porque aquí he venido a conocer las razones de su renuncia. No, perdón. Usted no ha venido aquí a conocer las razones de mi renuncia, no. Usted ha venido a... Perdón, disculpe. No tiene ninguna importancia. La verdad, doctor, y perdone, pero hace tiempo que me interesa conocer a la gente como usted. Me pregunto de qué están hechos. Esos que no sienten, que no oyen, que no se enteran de nada, que están afuera de la realidad. Mi padre fue periodista y nunca se calló. Por supuesto, murió en el exilio. Mientras acá otros engordaban felices.
Yo vine aquí porque quería conocer... ¿Quiere que yo lo diga por usted? Usted ha venido aquí a conocer al enemigo silencioso, al que se dobla. Usted siguió investigando para ellos, doctor. No, perdón, perdón, usted se equivoca. No. Dígame, doctor, ¿y usted nunca pensó que el equivocado podía ser usted? No, no lo pensé. No. No lo pensé. Se parece que ahora todos quisieran obligarme a pensar. Hasta mis hijos. ¿Sus hijos, doctor? Sí, mis hijos. Me hicieron el otro día la misma pregunta. Parece que todo el mundo se sintiera con derecho a decir lo que pensaba. Esto es precisamente lo que me parece que usted no termina de entender. Uno tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera, pero no puede evitar que los demás lo juzguen por esa actitud, doctor. Usted sabe muy bien que lo que yo hice, y sabe que no miento, es vivir pegado al microscopio. Y esto parece que fuera un delito. Claro, usted estaba pegado al microscopio mientras el doctor Arregui era perseguido, amenazado y debía huir del país. Y usted lo sabía, doctor. ¡Que él eligió! Como también elegí yo. La verdad que siempre pensé que el doctor Arregui desperdiciaba siempre su tiempo. ¿Desperdiciar? Sí. O sea que para usted, mi padre y todos los que tienen una actitud política desperdician su vida. No, es que su padre no era un científico. Era un periodista. Yo no sé muy bien la lucha que ustedes están librando. Estoy seguro, absolutamente seguro, que no tiene nada que ver con la nuestra. No lo entiendo, doctor. Discúlpeme, pero no lo puedo entender. Sí. Supongo que no es fácil. Pero es así. Es así. Usted dijo recién... Usted investigó para ellos. Uh-huh. ¿Sí? ¿Quiénes son ellos? Doctor... No. ¿Quiénes son? Dígame. ¿Quiénes son? Yo nunca supe quiénes eran. Hace 20 años que soy científico y nunca supe qué hacían. ¿Cómo nunca supe? No, nunca supe. Está bien. Supongo que no me cree. Para mí... ha sido siempre un accidente en el largo camino de la ciencia. Yo no tengo tiempo para mirarlos. Porque yo no tengo tiempo presente. Yo investigo y... y voy a morirme y... y otros van a ocupar mi lugar. Y a lo mejor, ¿eh? Dentro de 20 años, el que esté en mi lugar haga un descubrimiento importante. ¿Se da cuenta? ¿Qué es hoy para la ciencia? ¿Qué medida del tiempo es hoy? Yo no soy nada más que un paso. Oscuro, silencioso, desconocido para todo el mundo. Para eso están ustedes, y los políticos, y los sociólogos, los psicólogos. Nosotros no. Ustedes están comprometidos con su tiempo. No sé, el otro día sentí algo muy extraño cuando vi la foto del doctor Arregui en la tapa de un semanario. ¿Por qué, doctor? ¿Cómo por qué? ¿Qué hacía en la tapa de un semanario? ¿Qué hacía si él no había descubierto ningún virus? Entonces recién me di cuenta. Estaba ahí como una medida del bien y del mal. ¿No es cierto? Claro, yo era el mal y él era el bien. Uh-huh. Está bien. Está bien, si ese es el juego. Doctor, usted recién dijo, no tengo tiempo presente. Si usted está fuera del tiempo, ¿por qué renuncia? ¿No le parece que es una contradicción? Sí. Sí, a lo mejor sí. No sé. No sé, debo estar viejo. Cansado. No sé. Algo no debe andar muy bien.
Si no, todo esto no me hubiera molestado. Porque no tiene ninguna importancia. Por eso será mucho mejor que alguien ocupe mi lugar. Eso es todo. ¿Tiene hijos, señora? Sí, un muchacho. ¿Qué estudia? Letras. Bueno, en realidad quiere ser periodista. ¿La admira? No. Oh, no sé. No, no creo. Supongo que será la personalidad de mi padre. Una persona tan especial nos marcó a todos, ¿no? Yo tengo dos hijos. Quieren ser cualquier cosa menos científicos. ¿No es curiosa la ciencia? No tenemos nombre ni apellido hasta que alguien, después de muchas vidas, logra acercar definitivamente un virus o un flagelo. Entonces sí, se escribe su nombre y algunos hasta lo aprenden. Los demás. Somos como una especie de enorme ojo cambiando de cuerpo. Solos, callados. Sin nada que explicar. Lo único que sabemos decir es... Estamos trabajando. Doctor, yo tomé nota de todo lo que usted me dijo y... quería que me autorizara... que me dijera que puedo publicar de todo esto. Lo dejo en sus manos. Yo todo lo que hice fue tratar de explicar. Y creo que no lo logré. Usted sabe que esto es la primera vez que me pasa. Curioso. Yo vine aquí para... ¿Sabe qué siento ahora? Que la conducta de un hombre está hecha de muchas cosas. Y que hay personas que no pueden ser sintetizadas como usted. Por lo menos no sería justo. Tiene razón, me parece que no lo entendí bien. Y tampoco me convencieron sus razones. Pero no lo puedo menospreciar, no lo puedo juzgar. Hay algo en todo lo que usted me dice que me duele. Necesito que el público conozca sus razonamientos y su manera de encarar la vida. Y en eso voy a basar este reportaje. Bueno, doctor, creo que no le puedo decir nada más. Será porque en ese caso tendría que revisar yo también cosas mías. Está bien. Yo también aprendí algo. ¿Sí? Sí. Aprendí que un periodista es alguien que tiene que hacer entender a los demás lo que él, de repente, no entiende. Difícil. Mucho. Doctor, una última pregunta. Sí, dígame. ¿Usted volvería a trabajar con el doctor Arrey? ¿No sería como empezar a divulgar las viejas cuestiones y hay demasiada gente mirando? Adiós y gracias. Suerte, doctor.
Este no va, y este va, ¿no? Bueno, parece imposible que vos y yo estemos aquí en Río de Janeiro, los dos juntos, y que el motivo sea precisamente un reportaje. Así es. Ahora, tu regreso es una bomba en la noticia del día. Bueno, debes suponerlo, ¿no? ¿Eh? Mira vos, es increíble, ¿eh? Gracias. Ay, ay, qué cosa, ¿verdad? ¿Te acordás hace 2 años en Madrid? ¡Uy, el campeonato mundial! Ahí fuimos los dos a llorar, Dios, con una bandera grandota. ¡Qué papelón, Dios mío! ¡Qué derrota! ¡Qué barbaridad! La derrota. ¿Vos te has fijado el efecto que tiene la derrota sobre uno cuando uno está lejos? ¿Qué? Digo que lo vulnera, uno lo deja medio como... desnudo, sí, desacomodado, ¿no? Sí. Recuerdo que ese día no nos separamos hasta muy entrada la madrugada. Sí. Yo no quería. No quería aceptar que vos y yo éramos... dos exiliados. Sí, estuvimos toda la noche, me acuerdo, sí. Y debe ser como... no sé, como para protegerse, ¿no? Como un mecanismo de defensa, no sé. Mandás a ver, hay tantas cosas que uno no entiende. Tantas cosas. ¿Sabés lo que yo descubrí de mí en estos últimos años? Y sí, entre otras cosas, que sos un científico de nivel internacional. No. ¿Qué? No hablaba de eso, no. Hablaba de mí, no de mi profesión, de mí. De mí. Mira, descubrí realmente que soy un nostálgico casi delirante. Nostálgico. Sí. Vos jamás hubiera pensado eso de vos. ¿Pero por qué no? Porque no se te nota. No se te nota, no sé, viviendo, que es lo importante, ¿no? Te comparo conmigo, que te acordás que me pasé, por todas las redacciones del mundo buscando a Buenos Aires, ¿te acordás? Y nunca hice pie. Y después dije, bueno, ¿qué va a hacer? Soy nostálgico, extraño y ya. Pero te juro que me sirvió, ¿eh? Para sobrevivir, pero me sirvió. No, pero no es lo mismo, no es lo mismo, no. No, claro, vos hiciste una carrera brillante. No, tiene nada que ver con el brillo ni con el prestigio, Julio. No es por eso, no. Es que un científico nunca es un extranjero. Es una especie de su conocimiento, digamos. Es un cordón umbilical que lo une rápidamente con la gente, sí, con las cosas. Digo, y nunca aparece el hombre, no hay necesidad, ¿te das cuenta de eso? ¿Vos hablás de tu relación con vos mismo? Claro, eso. Claro, eso iba. Fíjate, ¿ves? Mirá. Sí, ¿qué? Exactamente así estoy por dentro. Bueno, pero eso ya es historia, flaco. Y sí, a mí me pasó también cuando volví a Buenos Aires, me pasó. Sí, hay un momento que uno no lo podés creer, dice, estoy aquí, no lo podés creer. Por eso me alegró tanto cuando el jefe me dijo, porque él se acordó que éramos amigos de hace tantos años, y me dijo, bueno, anda a Río, hacerle una, recibilo y hacerle una nota. Ve, justamente eso es una cosa que todavía no entiendo bien y me tiene un poco... ¿Qué? Desacomodado, estoy medio como mareado, ¿no? Va. ¿Qué cosa? Vos ya lo viviste. Sí, sí. Ahora, no es solamente llegar, ¿eh? Es mucho más largo, flaco. Mucho más largo de lo que te imaginas. Es llegar, después es entender, es aceptar. Es largo, largo, largo. Bueno, decime, ¿cómo está Buenos Aires? ¿Buenos Aires? Uy, Dios mío, Buenos Aires está como... ¿cómo te podría decir? Como con una máscara de oxígeno, todo el mundo respirando. A pulmón lleno, hablamos, gritamos, corremos, nos abrazamos. Pero es como... no sé cómo... la libertad... pero es... no sé cómo estamos, ¿eh? Porque la libertad está ahí, pero no sabemos bien si vino a quedarse o está de visita. No, por Dios, esperemos que a quedarse, ¿no? A quedarse. Sí. Y eso depende de nosotros. Sí, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, depende de lo que hagamos para que se quede, ¿no? Uh-huh. Yo a mí me parece que, entre otras cosas... justicia, viejo. Justicia. Justicia. Por eso a mí me parece tan extraordinario, ¿sabes? Que tu regreso sea... está en la primera plana de todos los diarios. Bueno, pero no tiene importancia eso, Julio. Mira, ¿cómo? Yo vine porque quería venirme, porque nunca quise irme, porque nada más. Nada más. Bueno, pero es importante que se sepa. Vos te obligaron a irte. Te obligaron a irte, allá hiciste una posición y ahora la dejas para volver. ¿Qué me decís? No hay ningún mérito en eso, Julio. Realmente es una elección que no puedo dejar de hacer. Fíjate que... ¿qué? Mira, te doy un par de pautas a ver si me puedes explicar mejor. ¿Qué? Salvo algunas cosas de la profesión, así como... no sé, portaobjetos, lentillas, un microscopio por ahí, bueno... no traje nada.
Si me pedís que describa la casa que he dejado, te diría que no sé, no me acuerdo, no tengo detalle. Y sí me acuerdo perfectamente de la casa que tenía en Buenos Aires cuando me fui, porque... donde he estado como entre paréntesis, como haciendo tiempo, como que no he estado. En realidad yo nunca me fui de la Argentina. Bueno, está bien, pero te obligaron a irte a vos. Un científico brillante, escúchame. Y tampoco se debe olvidar que hay gente que se quedó y estuvieron escondidos detrás de las puertas. Bueno, cuando uno se juega políticamente ya sabe. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Que está solo? No, sabe que le espera el exilio, sí, o algo peor. El silencio de sus colegas y la indiferencia. Bueno, son formas de pensar, Julio. Hay algo que no entiendo. Te voy a hacer una pregunta, pero bueno, fuera del reportaje, personal. ¿Por qué no? ¿Vos no le guardás rencor? ¿Rencor? O sea, ¿a quiénes? ¿Cómo a quiénes? ¿Cómo a quiénes? ¿Querés que te dé nombres? Yo recuerdo muchos y vos también debes recordar muchos. Sí, pero... ¿Qué? Rencor, Julio, rencor sería como una cosa injusta de mi parte. Rencor a una cosa que... Porque si yo me jugué por lo mío, por lo que sabía, no soy tan idiota para pensar que... ¿Qué? El enemigo no sonríe, viejo, no, aplasta, no. Es... Sí, pero no te hablo del enemigo, no, no, te hablo del amigo. No. Vos sos un científico bastante atípico, ¿no? ¿Te acordás? ¿Por qué me decís eso? Te digo eso porque hay mucha gente que piensa que los científicos son personajes que están fuera de la realidad, y vos sabés bien de qué hablo, que son exquisitos, que son atemporales, que no están comprometidos con nada. Sí. Alguna vez discutí eso, sí. Lo discutí. Y bueno, yo no pude ser atemporal. Si bien la ciencia fue la principal obsesión de mi vida... Bueno, yo nunca pude desprenderme del entorno, no... Bueno, pero no pudiste desprenderte, pero demostraste que se puede. Ah, yo no demostré nada, Julio. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Disculpame, pero tu actitud es una actitud que es un espejo donde hay muchos que no quisieran mirarse ni siquiera de reojo. Mira, Julio, mira, perdóname. En este tiempo aprendí muchas cosas en estos últimos años. Sobre todo tengo mayor respeto por los demás y entiendo mucho mejor las razones de todo el mundo. ¿Y de todos tus enemigos también? ¿Todos? ¿Sabes qué pasa? Es una cosa curiosa, Julio. Vos decís... los enemigos, mis enemigos, ¿de qué? De mi concepto de vida, de mi... visión del mundo, enemigos de la libertad, en todo caso, pero míos, míos, personalmente míos, realmente no... No sé, creo no tenerlos, no soy tan importante. Decime una cosa, ¿vos pensaste alguna vez que llegaría este día de volver? ¿Qué? No sé. ¿Y vos? No sé. A veces pienso que, no sé, era... Uno ya se había acostumbrado a eso. No era como una manera de vivir. Y de pronto te encontrás con qué sucedió y no sabes bien qué pasó. ¿Ves? Vos también aprendiste muchas cosas. Sí, ya lo creo. Aprendí muchas cosas, pero creo que aprendimos cosas muy distintas. ¿No? Vos volvés... No sé cómo decirte, casi inocente o ingenuamente, pero yo volví muy distinto, flaco, disculpame. Yo tengo una necesidad casi imperiosa de que hay gente que tiene que pagar, y hay obsecuentes que se necesita que se desenmascaren. Bueno, seguramente porque eso tiene que ver con tu oficio, Julio, con tu oficio de esclarecer, de informar, de... El otro día justamente hablaba de eso con mi mujer y yo le estaba... Ah, claro, lo de tu mujer, volviste solo, ¿no? Sí.
Sí, porque vos sabés que la polaca es de fierro y bueno, me vio tan ansioso, tan ganoso de volver que prácticamente me empujó. Y bueno, ya se quedó allá porque es más canchera y bueno, así arregla las cosas de los estudios, de los chicos. En fin. Bueno, lo de los chicos, bueno, vamos a empezar con... ¿Empezamos? ¿El reportaje? Sí, ahora ya. Sí, con lo de los chicos. ¿Vos pensás que tus hijos van a sentir el cambio? Bueno, yo creo que... Creo que he cometido un error con mis hijos porque muy a menudo les he planteado un país que era como una prolongación idílica, fantástica mía, ¿no? Cada vez que yo hablaba de la Argentina, inventaba un país casi etéreo, inexistente, y como que nunca le hablaba de lo que realmente es. Sí, yo te oí hablar así alguna vez, ¿no? Vos hablabas de lo que quisieras que fuera nuestro país. Exactamente de eso, sí. Bueno, pero ahora viene la polaca y arregla todo. ¿La polaca? ¿Por qué le decís la polaca? ¿Eh? ¿Es argentina ella? Sí, es argentina. ¿Por qué le decís polaca? No sé, creo que es porque... Bueno, es entrañable, es corajuda, es... Soportó casi una guerra, no sé, será por eso. Mira, esas son las cosas que hacen que a vos te consideren una persona poco científica. No, ya tenés con lo mismo, no, eso no, no, pero sí, es verdad, hablemos de esto también. No te consideran, no sé, poco científico, como, no doméstico, pero bueno, poco científico. Mira, si alguna vez hace muchos años un amigo mío, muy, muy amigo, me planteó exactamente esto que vos me estás diciendo ahora, y bueno, él había hecho una abstracción del mundo, una concentración total y absoluta sobre su trabajo, cientificismo puro, y me lo planteó un día, yo me enojé, él también, nos dijimos cosas muy duras, y ahí quedó flotando el gran tema, ¿no? ¿Qué es un científico y cuál es su compromiso con la sociedad? Y bueno, yo creo que eso es una cosa que cada uno resuelve como puede. Ahora, hablando de científicos, ¿no? ¿Qué pensás del ruido que levantó tu regreso, todo este...? Vos no sabés todo lo que pasó, ¿no? La cobertura periodística. Sí, polémica, discusiones, entrevistas, opiniones de todo tipo. Y yo te digo, la verdad, a mí se removieron cosas que a mí personalmente me parece fundamental que se remuevan. Bueno, mira, leí algunas cosas sobre mi regreso, realmente, tiene algunas notas y... Dicen cosas, hay una serie de elogios que francamente yo no merezco. ¿Ah, no? ¿Cuáles, por ejemplo? No es la nota en sí, sino el tipo de palabras grandilocuentes y grandes palabras otra vez. Y aparece como un mérito una cosa que en definitiva es... Nada, yo me jugué por la mía y otros murieron. Yo tuve suerte, no estoy muerto. Sí, no estás muerto, pero vos te bancaste el dejar todo lo que tenías y eras. ¿Qué me decís? Y te bancaste el salir de aquí como un ladrón. ¿Y vos? ¿Y tanto como vos, Julio? Pero no entiendo por qué te molesta tanto que elogien o que valoren una actitud tuya cuando vos frente al gobierno que había, vos tomaste una actitud correcta. Pero no es que me moleste, sino que no hace falta. ¿Para qué tanto ruido? Pero es un ruido esclarecedor. Es un ruido para valorar a una persona que se jugó hasta sus últimas consecuencias y gente que no. Vos no te das cuenta. Pero este ruido también sirve para deschavar a mucha gente que se quedó aquí y la siguieron balconeando, ¿sabes? Perdóname, Julio, pero no sé exactamente de qué me hablas. Por ejemplo, te estoy hablando del doctor Beltrán.
acordarás del doctor Beltrán, ¿no? Claro, ¿cómo no te vas a acordar si fueron los egresados de lujo de esa promoción? ¿Qué decías del doctor Beltrán? No, que Beltrán, cuando empezó a aparecer el asunto de tu regreso, él renunció, ¿entendés? Y además, bueno, empezaron a aparecer actitudes, obsecuencias, y con el asunto este de la propuesta que se te hizo para ocupar el cargo de director del Centro de Investigaciones, imagínate, pareció una cosa... Fíjate vos, él la mató callando y venís vos, y lógico, se hace justicia, te ponen ahí. Espera. ¿Vos estás hablando en serio del doctor Beltrán? En serio, te digo, en serio, porque empezaron a salir historias, apareció su nombre, y entonces, claro, apareció la otra cara, ¿entendés? La nefasta. Y sí, hay tipos que llegaron más lejos, te digo, lo tildaron de colaboracionista. ¿Qué estás diciendo, Julio, por Dios? Lo que te digo, lo tildaron de colaboracionista y a mí me parece muy bien. Yo no sé si él tuvo algo que ver directamente, pero se quedó, agachó la cabeza y se puso a su servicio. Otra vez, mi Dios, esto es increíble, otra vez lo mismo. El doctor Beltrán colaboracionista, pero es tan ridículo esto, tan absurdo. Pero no es absurdo, ¿qué absurdo? Recién hablábamos de una libertad que hay que defender, ¿no? Y bueno, está bien, hay actitudes que hay que enjuiciarlas y listo, y sacarlas a la luz de una vez y para siempre. ¿Pero qué actitudes, Julio? ¿Cómo qué actitudes? La obsecuencia, la indiferencia. El doctor Beltrán es un científico, sí, un científico. Vos también sos científico. Pero no es lo mismo. No, ya sé que no, son muy distintos. Él nunca levantó la cabeza del microscopio. Bueno, que la levante de una vez por todas y que explique. ¿Pero que explique qué, Julio? Que se pasó 20 años trabajando por la ciencia, que esa es su vida. Sí, 20 años en un laboratorio, nunca dio ni pidió nada. Pero estuvo, vio y se cayó. ¿Cómo que no? No sé, mira, esto es... Tenía razón la polaca, mi Dios. Me dijo, mirá, tené cuidado cómo volvés. Has fantaseado mucho, vos, me dijo. Tenía razón. Si seguís sin ver a tus enemigos, sí, tienes razón, seguís fantaseando. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, Julio, por el amor de Dios? El doctor Beltrán, el enemigo, estamos todos locos. ¿Pero por qué te molesta tanto la valorización que hacen los demás o la necesidad que tienen de elegir? ¿Por qué? Ahí está, ¿ves? Elegir, o él o yo. ¿Sabes quién es el doctor Beltrán, Julio? ¿Quién? Es el hombre que hace 20 años me hizo un planteo, el único planteo hondo sobre mi profesión, el único. Para él, el que levantaba la cabeza del microscopio, aunque sea por un minuto, era un desertor, aunque sea por un minuto. Su única batalla fue la batalla biológica, era esa y no otra. Sí. Pero nunca usó a nadie, ni corrompió, ni utilizó, ni sacó nada de todo esto. Él trabajó sencillamente como creyó que había que trabajar. Sí, pero vos no lo entendiste antes ni ahora eso. Si cuando eso se planteó, vos te lo enfrentaste. Escuchame, y después no se volvieron a saludar nunca más. Está bien. Me dijo un montón de cosas terribles, yo también, y... Nadie tiene derecho a ventilar lo que murió en un laboratorio, porque después cada uno siguió como quiso, como pudo, no sé, pero ahora lo entendería. No me arrepiento de nada de lo que dije o hice, pero... Ahora sí lo entendería, ahora yo no pelearía con él. Y justamente en este momento, justamente ahora, ¿qué? Lo están usando para pelear. No, disculpame, no. No, nadie los usa, disculpame, nadie los usa, están ahí, sus vidas están ahí. ¿Qué usar? Estamos todos ahí. Los que se quedaron, los que besaron las manos, los que murieron, los que volvimos, estamos todos ahí. ¿Y qué? Gozando de una libertad que, escúchame, algunos la pisotearon, otros ni la nombraron, ¿eh? Y otros se murieron por defenderla, ¿qué me decís? ¿Vos te crees que todos tenemos el mismo derecho? ¿Eso es lo que me querés decir? La libertad también sirve, bueno, para decir quién es quién. Y hay que decirlo, y se terminó. ¿Y vos volviste para eso, Julio? Supongamos que sí. Supongamos que te dijera que sí. Supongamos. Vos tendrías que tratar de entenderme, ¿no? Como tratás de entender al doctor Beltrán también. Y sí. Yo soy un hombre y, bueno, y tengo mis razones. No, yo quiero que se juzgue, se critique y se castigue. ¿Por qué no? ¿Y a Beltrán? ¿Qué? ¿Cómo querés castigarlo? ¿Como hombre? No, como hombre no, pero como representante de una conducta. Yo no quiero más que 30 millones de personas vean cómo se juegan 50.000. ¿Después qué pasa? ¿Nos abrazamos todos otra vez la misma historia? ¿Quién la va a escribir? ¿Quién? ¿Otra vez los mismos apellidos, los que están ahí petrificados en la guita, los privilegios? Por favor, por Dios, ¿hasta cuándo? El doctor Beltrán nunca tuvo ninguna de esas tres cosas, Julio, por el amor de Dios, ¿qué estás diciendo? Él trabajó como un burro para pagarse sus estudios, como un burro. Yo fui su compañero. Le importaban únicamente los libros, ciegamente si querés, pero únicamente los libros. El día que obtuvo su título, su mundo fue ese.
el de su profesión y su laboratorio, su profesión. ¿Qué enemigo me hablas? Por amor de Dios. Y ahora él o yo. Como siempre, si querés a Sarmiento, hay que odiar a Rosas. Si Moreno fue un mártir, Saavedra fue un traidor. Si yo soy un héroe, el doctor Beltrán es un colaboracionista. ¿Qué estamos diciendo? Por favor, entiendo lo que le debe estar pasando. El dolor de una culpa que no debe comprender por qué la tienen ni tampoco por qué a mí me quieren endilgar una gloria que no merezco. Y así estamos otra vez siendo observados por una óptica deforme y ridícula. Y otra vez solos, despedazándonos unos a otros, alimentando ratas. ¡Ratas, ratas! Y después nos asombramos de que aparezcan como tan grandes y tan omnipotentes. Por favor, Julio, por favor. Perdóname, Julio, mira. Te pido que no te enojes. Pero estás seriamente equivocado. El doctor Beltrán y yo somos dos científicos argentinos que hemos pasado media vida pegados a un microscopio. ¡Media vida! Luchando, acorralando virus. ¡Media vida! ¡Solos! Para él fue su vida. Empezaba y terminaba todo ahí. Yo pensé que tenía resto para otra cosa y bueno, la jugué. Pero eso no nos convierte en la patria y la antipatria. Por favor, Julio. No sé. No sé, puede ser que yo esté equivocado, pero no me pidas que aplauda al doctor Beltrán. Yo no te pido que lo aplaudas. Solamente te pido que no lo enjuicies. Pero no, es que me duelen. Hay cosas que me duelen, como de tipo como vos me enorgullecen. Vos sabés la alegría que me dio cuando me dijeron de hacerte una entrevista. Ahora yo no sé si hubiera aceptado hacerle un reportaje a Beltrán. No lo sé, yo soy así. Vos no lo podés evitar eso y tampoco podés evitar que las cosas me duelan. Vos sos un arquetipo, no sé, de bien. Y bueno, y Beltrán, si no es el enemigo, ¿y qué crees que te diga? Se le parece bastante. Mira, Julio, respeto tu juicio, pero no lo comparto. Yo no quiero ser un arquetipo. No es un problema tuyo, no es que vos quieras o no. Es una valorización que hacen los demás por tu conducta. Mira, Julio, quiero darte una primicia. Es importante que la grabes exactamente tal como te la digo. Es muy importante, vení. ¿La grabo o la escribo? Que la grabes. Ahora vos te das cuenta el peso que tienen las declaraciones tuyas, ¿no? ¿Te das cuenta? Me doy cuenta. ¿Estás seguro? Segurísimo. Además, es una decisión que he elaborado hace mucho tiempo atrás. La polaca la conoce, así que para vos es una garantía. ¿Eh? Encendé. ¿Graba? Sí. Regreso al país, pero es mi decisión no aceptar el cargo de jefe del centro de investigaciones. Voy a trabajar con mis viejos colegas, sin jerarquía alguna. Deseo, sí, colaborar con el doctor Beltrán, un científico argentino de alcance internacional. Expreso este deseo en la profunda convicción de que juntos podemos hacer muchas cosas. No puede ser. Pues sos atípico, no sé, no entiendo. Me gustaría tener tu inocencia. La polaca también dice que soy inocente. Haz otra cosa importante, graba. Como seguramente hará falta un mayor espacio, pedimos cualquier lugar, aunque sea un galpón. Y otra cosa muy importante. Harán falta dos microscopios. No lo olvides. Dos microscopios.